Los miércoles hablamos en Radio 5 hasta ahora de ciencia. Y hoy tenemos una cesta con fresas, aguacates, mangos y chirimoyas encima de la mesa para celebrar el 60 aniversario de la Estación Experimental La Mayora, situada en Algarrobo, en Málaga. Manuel Seara, bienvenido, buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Manuel Seara, ya saben que es director del programa de divulgación científica Hombros de Gigantes, que se emite los domingos en Radio Nacional y aquí en Radio 5. 60 años, Manuel, de un centro que ha transformado la horticultura andaluza y española también. Fíjate, sus investigaciones han cambiado los hábitos de consumo de españoles y europeos y el paisaje en provincias como Málaga y Granada, donde se ha pasado del cultivo de olivos, almendros y viñedos a cultivos de mango, aguacate y chirimoya, o en Huelva, con sus grandes invernaderos. La Mayora se inauguró el 20 de mayo de 1961 a raíz de los estudios de Hans und Dieter Bienberg, un economista alemán, que propuso diversas estrategias de desarrollo económico para una zona deprimida como era Andalucía en aquella época. En Málaga, con su clima suave, planteó que se potenciaran cultivos que no podían crecer en el norte o en el centro de Europa para exportarlos al continente. Propuso su idea al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, bueno, pues se creó la Estación Experimental La Mayora, de la que Bienberg sería su primer director. Esta estación ha sido la primera en introducir el cultivo industrial de la fresa en el sur de España, en crear los primeros híbridos de tomate y pimiento, en introducir bancales en orografías accidentadas y el cultivo del aguacate en Málaga y Granada, convirtiendo a la provincia malagueña, fíjate, en la primera productora de esta fruta tropical en Europa. El centro, La Mayora, fue el germen del actual Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea, que es un centro mixto del CSIC y de la Universidad de Málaga y que ha sido reconocido por la Universidad de Stanford como uno de los mejores centros del mundo. Entre las frutas subtropicales que ahora mismo están estudiando, fíjate, se encuentran la pitahaya, el pau-pau, lúcuma, maracuyá, guanábana, longán o el litchi. Pues vámonos, ¿no? A desayunar con ellos, ¿o qué? Ya te digo, has visto la cesta que tenemos aquí, ¿no? Vamos a saludar a Enrique Moriones. Muy buenos días, Enrique. Buenos días, gracias por vuestro interés. Bueno, instituto. Enrique es ingeniero agrónomo, investigador del CSIC y director del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora. Felicidades, lo primero de todo. Muchas gracias. Sí, la verdad es que ha sido muchos años y creo que bastante intensos y fructíferos. Mm-hmm. Bueno, la visión de Bienberg se hizo realidad, ¿no? La Mayora se ha convertido en un centro puntero motor de transformación de la horticultura andaluza y española. Sí, efectivamente. La verdad es que tuvieron una visión y también una tenacidad importante para que en aquellos años se montara un centro de estas características y se mantuviera en el tiempo. Y la realidad ha sido bastante tozuda y ha dicho que la idea era buena y se ha generado mucho una economía muy importante y cambios sociales relevantes. Ahora que se habla tanto, ¿verdad?, de la dependencia del turismo, pues gracias a los cultivos de chirimoyas o de mangos, muchos municipios andaluces cercanos a la costa, bueno, pues han sabido buscar una alternativa estable, ¿verdad?, a la actividad turística. Sí, efectivamente, es un negocio que hasta el momento actual tiene una reversión económica muy importante y nosotros como instituto estamos intentando estar a la vanguardia de la innovación en la ciencia y el conocimiento para poderlo transferir al sector y que siga situación de... Enrique Moriones, hola. Enrique, estamos teniendo algunos problemas para poder escucharle. No sé si se ha cortado la comunicación. Me dicen, bueno, estábamos hablando, Manuel. De este 60 aniversario, sí, ¿verdad? De este centro. Del que... Instituto de Hortofruticultura Subtropical. Se me ha atascado. Subtropical. O sea, digo lo fácil, lo difícil lo digo bien. Y subtropical se me atasca. Bueno, en La Mayora, ¿no? Claro, fíjate, es un centro que comenzó como La Mayora, sí. Y que luego dio lugar a este instituto, que es uno de los centros más avanzados del mundo, sí. Que está considerado así pues por centros similares. Primero por las investigaciones que hacen y segundo y fundamentalmente por las publicaciones, por el número de publicaciones y por la calidad de esas publicaciones que hacen los científicos de este instituto. Lo tenemos de vuelta, Enrique, ¿eh? Sí. Hola, Enrique, que hemos cortado la comunicación, se ha perdido la llamada. Perdonad. Sí. Nada, continúe, continúe. Sí, yo no sé si hablo yo estaba comentando sí. Que sí, que efectivamente que el proyecto que se planteó ha sido una realidad y que nosotros como instituto de investigación lo que intentamos es que estar a la vanguardia en el avance del conocimiento y de la ciencia para que aportar soluciones al sector y que siga en esa situación preponderante. ¿Cuáles serían, en su opinión, los mayores éxitos o innovaciones que han conseguido durante estos años?
Pues los habéis comentado en la introducción del programa. Desde el punto de vista práctico, la introducción del cultivo de la fresa en el sur de España y la tecnología que se trasladó a la zona de Huelva, pues fue un hito importante en ese momento, y actualmente se puede ver los millones de euros que se ingresan y de personal que se contrata por ese tema. Y por otro lado está el tema muy evidente, que es el tema de los, la introducción de los cultivos subtropicales, aguacate, mango y chirimoya, y el desarrollo en una zona con una climatología muy característica y muy diferente al resto de Europa, por lo tanto, que le da un valor añadido a España para producción. Bueno, pero además también en el centro han desarrollado estrategias sostenibles, por ejemplo, para el control de plagas y enfermedades o para el conocimiento de los mecanismos, ¿no?, de la planta, su funcionamiento, los frutos, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, no se puede uno quedar parado con el conocimiento que tiene, sino es importante estar al día en lo que es una producción más sostenible, que es lo que pide la sociedad en este momento. Y para una producción más sostenible hay que hacer un control sostenible de las plagas y enfermedades. Y otra cosa que es muy importante, una adaptación a las condiciones de cambio climático que se están generando en el mundo en la situación actual. Y eso requiere investigación e implementación de una serie de procesos para que el futuro siga el sector boyante en su producción. Bueno, hay una queja bastante común entre los consumidores, y es que los tomates, las fresas, la fruta en general, ya no sabe como antes. Creo que ustedes también tienen líneas de investigación en ese sentido, ¿no? Sí, ahí en marcha, y es cierto, o sea, esa queja es cierta, y hay programas de mejora genética, colaboración con el sector privado, con las empresas que trabajan en este tema, y una serie de al menos dos o tres proyectos europeos en marcha precisamente para abordar los mecanismos y los controles del sabor, por ejemplo, en la fresa o en el tomate, para garantizar que los productos que se obtengan sean de la calidad que eran los que teníamos en su momento y no los que hay actualmente. Enrique Moriones, director del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea de La Mayora. Gracias por acompañarnos y muchas felicidades por este 60 cumpleaños. Muchas gracias por vuestro interés por difundir la investigación que se realiza en España. Gracias. Bueno, Seara, gracias a ti también. Bueno, a ver si la semana que viene, a ver qué tenemos encima de la mesa. Claro que sí. Deseando estoy. Hasta luego.